Y es irónico que si me muero ahorita, me van a enterrar aquí como un soldado americano. Me han arrancado una parte de mi vida. Él debe de estar aquí con nosotros. Esta es una historia de dos exsoldados que pelean una guerra sin armas. Lo hacen desde un país al que jamás han servido, pero que hoy los acoge en sus condiciones de veteranos desterrados. Mi nombre es Héctor Barajas Varela. Estuve en el ejército americano de paracaidista. De 1995 a 2001, Héctor fue un soldado del ejército estadounidense. Recibió dos medallas de logro militar, medalla por buena conducta y una medalla humanitaria, entre otras. Creció en Compton, California. Sus padres lo trajeron de México cuando él apenas tenía 7 años. Pero desde 2004, Rosarito, México, se ha convertido en su nuevo hogar, en contra de su voluntad. Estoy deportado desde 2004 por un error que cometí después de que salí del ejército de Estados Unidos. Héctor era residente permanente y dice que su error fue ir en un vehículo con amigos que dispararon al aire desde el automóvil en movimiento. Nadie resultó herido. Según él, un amigo menor de edad fue quien disparó, pero él decidió echarse la culpa para no complicarlo. Entonces, como no puedes decir quién fue, nunca, you don't rat. Entonces, yo peleé el caso al último y fui sentenciado por 3 años de la cárcel. Luego de cumplir su condena, él fue deportado a México. Cuando un veterano es deportado en California, cruza hacia Tijuana. Ahí se lo deja. Tiene que transitar 18 kilómetros hasta llegar a Rosarito. Una vez en Rosarito, aquí, la mayoría llega hasta estas oficinas. En realidad es un departamento de 2 habitaciones, pero son las oficinas centrales de veteranos desterrados. Aquí Héctor Baraja, un veterano desterrado, deportado, es quien les ayuda a todas estas personas a conseguir ya sea un trabajo, recursos, comida, vivienda. Algo muy importante para estos veteranos que ni siquiera conocen este país. Mi nombre es Fabián Rebolledo. Fui paracaidista en el 82nd Airborne Division. Fabián Rebolledo es otro veterano quien sirvió en Kosovo. Él fue deportado hace 6 meses. También era residente permanente y vive con Héctor en el departamento Veteranos Desterrados. Su error, según él, fue aceptar como forma de pago por un trabajo que hizo en construcción, un cheque sin fondos, y al querer cobrarlo, comenzó su odisea. La señorita de la caja, el teller, me dijo, sí, agarró el cheque, lo hicieron scan. Okay. Y más me dijo, hey, pues, no, espérate un momentito. Se fue con el manager, I don't know, y entre poco, unos 20 minutos, llegaron unos 8 policías. Fue arrestado y luego deportado. Hoy se lamenta no haber contado con un buen abogado que haya evitado su deportación. Tanto Héctor como Fabián vistieron el uniforme del ejército estadounidense. Estuvieron dispuestos a dar su vida por el país que hoy les cerró las puertas. No ocultan sus errores, de hecho, los aceptan, los reconocen, pagaron con tiempo en cárcel. Pero por no ser ciudadanos, al momento de sus errores, padecen la deportación. Cuando están en batalla los muchachos o cuando tenemos el uniforme, somos considerados americanos, American soldiers. Entonces, ¿por qué cuando nos quitamos el uniforme ya no? Maxi, ven. Margarita es la mamá de Héctor, ciudadana estadounidense. Cortamos muchos ayer. Aquí me entretengo poniéndoles agua. Vive a tan solo 2 horas de su hijo, cruzando la frontera en California. Como madre, no justifica el error de este veterano, pero exige que tomen en cuenta lo que él dio por este país. Yo digo que es justo que él haya pagado su error que él cometió, pero digo que es injusto que lo hayan deportado fuera del país, sin beneficios, sin nada, nomás vas para afuera como un criminal, sin tomar en cuenta lo que él sirvió, lo que él arriesgó su vida por todos los ciudadanos.
Yo como veterano, yo merezco estar en el país, merezco estar con la familia. Yo peleé por el pedazo de tierra que me corresponde. Freedom, qué libertad. Para mí eso no es libertad. No soy libre de entrar y salir al país que yo defendí.